nuevamente, estamos luchando con las luces. Que si le pongo el pañuelo para que no estén tan potentes o si se lo saco. Ahí. Espero que me vean bien. No sé cuánto me quedará de batería. Estoy grabando con otra cámara, con mi vieja cámara, porque la otra me cansé, mucho me cansé. Basta de cháchara. Hoy le traigo un video de productos acabados. Hace medio millón de años que hago un video de productos acabados, pues me cansé. Me cansé de hacer siempre lo mismo, de subir productos acabados, productos acabados, y dije no subo más. Y todo lo que terminaba lo tiraba a la basura. Bueno, bolsita. La pongo al costado mío. Y voy a empezar a sacar así como que no quiere la cosa. Jabón de manos, jabón líquido en realidad. Antibacterial Glycerin de 250 mililitros de mercadillo. Rinde muchísimo. Tiene un aroma bastante agradable. Generalmente cuando uno dice jabón antibacterial, qué asco ese olor así como a remedio, como a estradol, como a detol. No, este no tiene ese olor. Este no tiene olor, este es ese olor. Tiene un olor a jaboncito así muy agradable. Rinde muchísimo. Lo utilizamos para el baño, obviamente. Nos gustó, nos gustó. Es una buena opción y barata. Así que la recomiendo. La recomiendo. Después, a la basura. De L'Oreal, si no me equivoco, son estas uñas postizitas de mierda. De mierda, porque son diminutas, parecen uñas de juguete. Uñas de juguete, yo tengo dedos chiquitos y me sobraban mis uñas por debajo. Un desastre, un desastre. Son caras y súper, pero súper, súper chiquitas. Me gusta el sistema de adhesión, porque de adhesión, sí. Porque no se le pone ese pegamento con el olor y tan fuerte estilo a la gotita. Es como un, como una silicona con un pegamento doble faz. Entonces lo colocas sobre la cuna de la uña, se llama así, creo. Y después agregas la uña postiza encima y queda bárbaro. No dura mucho, porque te vas a lavar los platos, haces la cama y se te saltaron las uñas. Pero si vos tenés un evento, qué sé yo, para un par de horas zafa. Igualmente, no les recomiendo que gasten tanta guita en esto, porque es carísimo y son súper diminutas. En su momento cuando lo compré estaba carísimo, ahora, no sé, hace como 3-4 meses, debe haber aumentado más todavía. Después terminé el, no se ve, un sorongo de Colestón. Es el tratamiento post-coloración, que viene en la caja con los kits de coloración de Colestón. El día que te teñís, utilizas una medida. Esto no sé si ahora tiene marca. Bueno, en una época estos potecitos tenían como una medida acá de costado. Y vos cuando te teñías ese día, te enjuagabas, detectabas toda la coloración, utilizabas una medida. Y al resto del mes utilizabas el resto del pote. No lo tenés que usar cada vez que te lavas el pelo esto. Esto lo usas una vez a la semana. A mí me dura muchísimo porque en los últimos años yo no tuve el pelo tan largo. Así que estos potecitos me duran eternidad. Y es un producto maravilloso. Maravilloso, y es una pena que no lo vendan suelto. Viene solo con los kits de Colestón. Otro jabón antibacterial, en este caso es de la marca Veritas. Para mí es una novedad, yo no sabía que Veritas trabajaba con jabón líquido antibacterial. Con glicerina también. Contiene 300 mililitros, ya les digo. Un aroma también. Es rico. Pero tiene un touch del olor que yo les digo, así como espadol. Tiene un toque de ese olor. Si bien
Tiene un olor muy cítrico que como que intenta tapar el olor así como desinfectante. Pero en el fondo se siente que está. No es tan potente, no es tan desagradable. Pero un touch de olor así como desinfectante tiene. Igualmente es un buen producto. No rinde tanto como el de día. No rinde, a pesar que tiene mucha más cantidad, tiene el doble. No rindió tanto como el de día. El de día nos rindió muchísimo más. Y precio se lo debo, ni me acuerdo. Después terminé las banditas depilatorias de la Kai para el rostro. Las uso, no sé, hace años. Es lo mejor que hay. No me animo a cambiar de marca. No me animo a algunas marcas que son un desastre. Contiene 18 bandas, 9 banditas en realidad doble, que se calientan con las manos y después la utilizas, son excelentes. Este contiene las banditas y aparte de traer dos sobrecitos con unas toallitas embebidas en un aceite. Entonces como que te quita esa toallita, te quita el exceso de cera que pudo haber quedado en el rostro y te hidrata. La zona te deja fantástica. Después, Bebetalin, una de los elementos que me enviaron en la cajita con los regalos, que es de dos fases, Too Faced, Too Faced, como se pronuncia, que es la talla de viaje. Contiene caviar, instant conditioner o conditioner, como se diga, dúo queratín, Lovely Beauty, Hair Treatment, o algo así por el estilo. Contenía 10 mililitros, venía en la siguiente presentación, como les dije, era una mini talla, venía así, no era una mini talla, era un travel size, una talla de viaje. Empezando por el aroma, que era exquisito. ¿Qué sé yo? No, yo no puedo decir mucho porque la cantidad no me alcanzó como para decir, bueno, no es que me alcanzó para un mes. Ahora sí, bueno, lo pruebo durante un mes y después yo les digo cómo fue evolucionando mi pelo. En una semana yo ya no tenía más. No es un mal producto, mal no me hizo, pero no llegué a ver los beneficios necesarios. Yo creo que hubiera necesitado utilizarlo un poquito más para ver los beneficios del producto. Terminé. Una mini talla de Victoria's Secret. Mentira, esto es chino. Pero supuestamente esto es una mini talla de un body splash de Victoria's Secret chinito. Me salió 40 pesos y este era el de, no sé, Blossoming Romance. Así se escribe. Es un aroma recontra floral. No huele a alcohol. No dura mucho. No dura mucho porque es una historia secreta. Es una truchada. Pero está muy bueno. Está muy bueno para tenerlo, como digo, siempre en la cartera y durante el día, por ahí si estás todo el día fuera trabajando o haciendo lo que fuere y querés renovarte un poco el perfume, qué sé yo, refrescarte un poco. Estas mini tallas están muy buenas. Yo ya tengo otra de otro aroma y las recomiendo. En los bazares chinos la consiguen seguro. Son muy buenas, algunas huelen mucho a alcohol y otras no. Tienen que abrirlas y ir sintiendo así el olor, porque algunas apestan a alcohol. Esta es abrirlo así y sentir un olor a flores increíble. Increíble y sale solo 40 pesos. Después, a la basura este, no me salía estos esmaltes que vienen de A2, que vienen con, bueno, el esmalte común de este lado, en este caso era un tonito dorado, y de este lado era un... No me sale, ¿por qué no me sale? Era así con brillitos, con brillín brillín, como dicen las chicas en España.
Me rindió muy poco. No sé cuánto contiene. La marca es Charm Limit. La medida se las debo y rindió un pedo. Rindió lo que un pedo en una mano. No me rindió nada. Es haberme pintado dos, tres veces y ya el brillito se terminó. Está ahí, a ver si se llega a ver. Y esto se medio que se secó. Una esponjita para maquillaje. No me acuerdo qué marca, las había comprado en farmacia. Después, oye, con todo el dolor del mundo, terminé mi vela de manzana y canela. La de Airwick. Esta vela yo la usé más de un mes, sin exagerar. Rinde, no, que rinden estas velas. Ustedes no se hacen una idea. Están caras, están alrededor de 90 pesos. Yo me compré una de manzana y canela y una de vainilla que la tengo por ahí atrás. No es la que está encendida, está más atrás. Esta era encenderla, irte 5 minutos y cuando volvías a la habitación era. Toda la habitación tenía un aroma dulce, riquísimo, sin llegar a apestar. Es muy sutil el aroma, sin llegar a apestar, pero se sentía, era potente. La de vainilla no me gusta mucho. No me gusta mucho, no se siente tanto y no me termina de convencer. Es hacer así, sentir un olor a canela impresionante. Me encanta, me encanta, me encanta. La super recomiendo porque rinde. Yo la usé más de un mes, prendiéndola prácticamente todos los días. Este es un famoso cepillo que venden los chinos también. Bueno, está lleno de pelos que se aplastan por acá y sale el cepillito. Contra ropa, tenía un espejo que se cayó y se rompió en el medio. Lo tuve durante un par de años ahí guardado al divino cohete a la basura. Para que, como de vidrio, creo que es para las uñas, es muy bonita, pero se me gastó enseguida. Son hermosas para tenerla en la cartera. Viene con su. Algunas vienen con la tijerita también de manicure, pero me resultó de muy mala calidad. Después, otro producto que terminé es el corrector de ojeras Match Perfection de Rimmel. Ahora les digo el tono. Si es que lo encuentro. El Soft Beige. El tono es el Soft Beige. Y es estos que vienen con. Estoy tapando mucho la luz. A ver. Que viene con el pincelito. Creo que se está viendo. Me gustó bastante. Grabándose. Me gustó bastante. No es una gran cosa, pero no me desagrado. Contiene 7 mililitros. Lo que me interesó fue el sistema de aplicación. El pincelito es esmalte duro. De la misma marca que la anterior, lo mismo que la anterior, lo usé dos o tres veces y uno se terminó y el otro se secó. Es de la misma marca. Un bálsamo, hello, no sé cuánto, de la marca Mies, que es de los primeros bálsamos, ya no vienen en esta presentación. Este bálsamo, la verdad, que me resultó muy malo. Tenía un sabor muy amargo. De abrirlo, bueno, ahora está recontra vencido, pero abrirlo era. El aroma era un aroma riquísimo. Pero el sabor que tenía era un sabor asqueroso y era así como agrio, amargo, no sé cómo definirlo. Y está entero. Entonces me daba lástima tirarlo, pero no lo usé. Si les digo que lo usé, les miento, no lo usé nunca. Está prácticamente nuevo, lo usé dos, tres veces. Como para decir, bueno, es la primera capa que está mal, es la primera capa. Después dije, no, esto es un asco. Era la capa de abajo de bálsamo y encima tenía como una capa blanca que era como la capa que estaba media amarga. Lo compré hace como 2 años atrás, cuando empecé con el canal, más o menos. Y no me gusta. Y tengo ahí en el botiquín del baño
El exfoliante de labios hecho con azúcar, que también lo tengo que tirar. Ese me resultó bueno. Lo que me resulta es medio incómodo para utilizar porque hago un enchastre. Cuando saco y me pongo los labios, cae por todos lados. Este me encanta porque tiene esta tapita protectora hermética. Las otras marcas tienen una tapa que no cierra bien y me da mucho asco que el hilo dental quede así como en la intemperie, es una asquerosidad. Este queda súper sellado, súper hermético, y acá tienes una partecita transparente donde ves que ves como cuando se está terminando. Este es el original white y ya tengo otro de repuesto, obviamente. Bueno, otra vela. Esta vela es de la marca Aromatherapy Candle de chocolate belga. El afamado, yo ya los tengo cansados con esta vela. Amo esta vela, la amo. Sale 80 pesos. Cuando la compré me salió 80 pesos. El olor que tiene a chocolate es mortal, es tremendo. Es lo mismo que la otra vela de canela y manzana. Es prenderla 5 minutos, irte, hacer lo que tengas que hacer, y cuando vuelves a tu habitación la habitación ya como que le invadió un aroma a chocolate exquisito. Me encanta, me encanta, me encanta. Rinde bastante también, no rinde tanto como la otra, pero rinden bastante. Hay tallas más pequeñas, como para decir, bueno, no conozco, no sé qué tal resultará. Tenés tallas chiquititas como para probarlas. Esta grande, que contiene 100 gramos, me salió 80 pesos. Ay, qué mugre que tiene. De SHC, estas toallitas de maquillante de uñas y de esmalte, aroma manzana. Están recontra sucias. Bueno, no tienen más aroma, le quedaron ahí unas y las tiro porque están recontra secas. Y están recontra secas porque yo la tengo hace como un año, esto más o menos. Este bálsamo Eos, no me acuerdo, era menta y vainilla, una cosa así. Eos original, no me acuerdo dónde lo compré. No está terminado, yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar cómo quedó. Esto me lo agarró el perro y lo me lo comió. Me lo mordisqueó todo. Está la tapa toda mordida. Están los dientitos de Capone ahí marcaditos. Casi me muero. Casi me muero. Yo esto no lo voy a usar, obviamente. Es un asco. Mi mamá me lo dio así como para que lo guarde a la basura. Un poco más y me pongo a llorar. Me agarró el bálsamo. Me quería matar. Me quería matar. Esto fue a la basura. Yo digo, no lo voy a traer a la basura. Lo voy a poner en productos apagados para que vean lo que me hizo el perro. Tiene los dientitos marcados por todos lados y el bálsamo está todo mordido. Claro, él sintió como un gusto dulzón y se lo quiso morfar. Hijo de puta, me quería morir. Y ahora no sé qué usar, tengo un montón de bálsamos, pero ninguno que me guste como este. Voy a estar viendo mi Snapchat acá abajo. Son cosas, videos de mi día a día, fotos de mi día a día, de cuando hago alguna comprita y por ahí la subo y hago el haul, que son pocas cosas, por ahí hago el haul por el Snapchat. Así que van a estar por acá abajo viéndolo. A continuación va a estar la placa con todas mis redes sociales, y en la caja de información lo mismo. Si no están suscriptos, recuerden suscribirse, darle like al video si les gustó. Y nos estamos viendo en un próximo video de Jim Makeup No hay Paraíso. Hasta luego.